This. Okay. Muy buenas tardes a todos. Ponemos de pie mientras empezamos con el himno de entrada. Grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre, siempre daré. Grandes son tu maravilla, grandes son tu maravilla. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Grandes son tu maravilla, grandes son tu maravilla, grandes son tu maravilla, grandes son tu maravilla. Nuestro servicio continúa en la página 277 del libro de oración común, página 277. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seas ahora y por siempre. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad,
de nosotros, Señor, ten piedad. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe, esperanza y amor, y para que obtengamos tus promesas, haz que amemos lo que mandas, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, para escuchar la palabra de Dios. El libro del profeta Joel. Alégrense ustedes, habitantes de Sion. Alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Yo les recompensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langosta, ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza, y ustedes, israelitas, habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes. Que yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte, pues en el monte Sión, en Jerusalén, estará la salvación, tal como el Señor lo prometió. Los que Él ha escogido quedarán con vida. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 65. Tú eres digno de alabanza en Sion, oh Dios. A ti que escuchas la oración vendrá toda carne. A causa de tus transgresiones. Nuestros pecados nos abruman. Pero tú los harás. Dichosos los que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten en tus atrios. Se sacan de la belleza de tu casa, la santidad de tu templo. Cosas asombrosas nos mostrarás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú, la esperanza de nuestros hermanos de la tierra, los más remotos mares. Tú afirmas los montes con tu poder. Tú calmas el estruendo de los mares. Los que habitan los confines de la tierra se estremecerán ante tus maravillas. Visitas la tierra y las riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. La sequía de Dios va llena de agua. Tú preparas el grano. Pues así haces la tierra. Haces que se empaquen los surcos y rasas los terrones. Ablandas con lluvias copiosas y bendices su venida. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus caries se posan con abundancia. Rebocen los pastos del páramo. Y los colados se vean alegría. Se cubren las praderas y manadas y los valles se revisan de grano.
den voces de júbilo y cante. Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta, pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me salvará llevándome a tu reino celestial. Gloria a Él para siempre. Amén. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El cielo canta alegría, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya. Porque tu vida la mía, no, 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 ten tu amor. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya. Porque tu vida la mía proclamará al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Cristo. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo. Pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. El Evangelio del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. ¿Con cuál personaje te identificas en la parábola de esta tarde? ¿Te identificas con los fariseos o
el cobrador de impuestos, o quizás ambos. En nuestro pasaje del Evangelio de hoy, Jesús contó una parábola para algunos que confiaban en sí mismos y despreciaban a los demás. Esta parábola puede dirigirse a las personas que asisten a la iglesia en nuestros días. Jesús dijo a las personas en el templo que eran arrogantes y orgullosos en sus corazones, que tenían un problema que necesitaba ser corregido y que Él era la solución a su problema. Nuestra historia continuó diciendo que dos hombres fueron al mismo lugar, al mismo tiempo, para hacer la misma cosa. Pero hubo algo completamente diferente en ambos. Uno tenía el corazón muy humilde y el otro tenía el corazón lleno de arrogancia. Nuestra historia nos dice que una de las personas que subió a orar era fariseo. Los fariseos eran personas de la iglesia como tú y como yo. Quizás es más probable que seamos como los fariseos que como el cobrador de impuestos en esta historia, porque somos feligreses. Los fariseos harían cosas buenas para agradar a Dios. En otras palabras, creen que al hacer cosas buenas, Dios los compensará, Dios los justificará. Piensan que tendrán derecho a ser vistos como buenos a los ojos de Dios debido a sus buenas obras. Pero Jesús le diría que se equivocaron, porque tú y yo no podemos hacer nada para impresionar a Dios, sino que la actitud de nuestros corazones ante Él. Debemos tener un corazón humilde, uno que clama por su misericordia. La otra persona que subió a orar era un cobrador de impuestos, nos dice nuestra historia. Como sabrán, a los judíos no les gustaban los cobradores de impuestos. Fueron considerados traidores, porque los cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban para el imperio romano, cobrando impuestos para ellos. Se enriquecieron a costa de su propia gente, cobrando impuestos extra a veces. En otras palabras, podríamos decir que a los ojos de los judíos, los cobradores de impuestos eran considerados personas no tan buenas. Sin embargo, se nos dice que uno de ellos también vino a orar al templo. Antes de continuar, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 5, el versículo 32, donde dice: "No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que vuelvan a Dios", dice nuestro Señor. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que vuelvan a Dios. Es una buena noticia para ti y para mí que Jesús no está llevando la cuenta de nuestras obras. Vino a llamar a los pecadores como tú y como yo. Al mirar nuestra historia, podemos concluir que el fariseo estaba en el centro de su oración. Parece como si se estuviera diciendo a sí mismo: "Dios, te agradezco que soy tan bueno. Dios, he hecho muchas cosas buenas". A veces nos comportamos como los fariseos. Podemos decir, por ejemplo: "Dios, gracias por tener una buena semana, pero también
añadimos, di dinero a los pobres. No he faltado un día aquí en San Albán, por ejemplo, para recaudar fondos este año. Estoy siempre en la iglesia. Debemos tener cuidado, porque solo a través de la gracia de Dios podemos obtener todas estas cosas hechas. Siempre tenemos que reconocer a Dios como la razón o la raíz de nuestros logros. Hermanos y hermanas en Cristo, el fariseo de impuestos en el templo orando. El fariseo pensó que Dios lo admiraría porque era mejor que el cobrador de impuestos. Pero Dios no opera de esa manera. La única manera de ganar la admiración de Dios es cuando recordamos el sacrificio que una vez hizo por todos nosotros sobre la cruz, para que podamos tener un camino hacia la vida eterna. No obtengamos aprobación comparándonos con los demás, sino con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro objetivo es llegar a ser como Cristo. Debemos depender de la gracia y la misericordia de Dios. Solo entonces podemos darnos cuenta de nuestra necesidad de ser amables con los demás. Solo entonces podemos reconocer nuestra necesidad de ser personas amorosas y amables, porque necesitamos que nuestro Señor sea constantemente clemente y misericordioso con nosotros. Tú y yo podemos estar ante Dios no por algo que hayamos hecho, sino por lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando se acerca a los pecadores como nosotros en misericordia para redimirnos a través de su Hijo Jesucristo. Cuando recordamos el sacrificio perfecto hecho por nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos en personas humildes, con corazones humildes y contritos. Amados en Cristo, es difícil reconocer nuestros errores y pecados cuando tenemos corazones arrogantes. Los invito a todos a identificar dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, tres cosas que han hecho que no agradan a Dios. Tres formas en que hemos ofendido a Dios. Si usted no puede pensar en tres formas en las que ha ofendido a Dios, o tres formas en las que no ha seguido sus mandamientos, lo más probable es que se parezca más al fariseo de nuestra historia de hoy que al cobrador de impuestos. Espero al menos todos encontremos uno. El fariseo sabía muy bien lo que podía considerarse pecado, pero simplemente no podía reconocer el suyo. El fariseo vio en el cobrador de impuestos a un pecador, alguien que había hecho muchas cosas malas que él no había hecho. El fariseo mencionó a los ladrones, malvados y adúlteros como actos pecaminosos, pero no mencionó sus propios problemas, orgullo, arrogancia y juicio. Nos comportamos así a veces cuando vemos todas las cosas que están mal con nuestro prójimo, como si de algunas maneras fuéramos todos perfectos. Fíjense, el cobrador de impuestos, sin embargo, estaba demasiado avergonzado de sus obras. Se queda a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Reconoció que era un pecador que necesitaba ayuda, que necesitaba la gracia y la misericordia de Dios.
comprendió que había hecho cosas terribles y necesitaba un salvador. Él vio la necesidad de arrepentirse. Tenía un corazón humilde. Reconoce que se equivocó mucho y no pudo admirar a Dios. El cobrador de impuestos estaba rogando a Dios por misericordia. Este cobrador de impuestos se fue a su casa ya justo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, a quien el fariseo consideraba el peor de los pecadores, descendió a su casa justificado. Algunos de ustedes se preguntaron si hay alguna forma en que Dios pueda perdonarlos después de todas las cosas terribles que han hecho. Podrías decirte a ti mismo que es imposible ser perdonado. Podrías pensar que no hay manera de que puedas pedir perdón porque te has equivocado una y otra vez. Quiero decirte esta tarde que estás en el lugar correcto si piensas así. Estás donde perteneces, porque la iglesia fue creada por pecadores que necesitan arrepentimiento. Para algunos de nosotros, solo cuando nos equivocamos una y otra vez, volvemos humildes como el cobrador de impuestos. Si tú, como yo, ves la necesidad de la misericordia de Dios, grita: "Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador". Hermanos y hermanas en Cristo, al reconocer nuestras faltas, las tantas veces que hemos ofendido los mandamientos de Dios, humillémonos ante el Señor, pidiendo la intervención de aquel que puede redimir para que nos conceda misericordia y perdón, diciendo: "Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad". En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos de pie y vamos a cantar otra vez más esta canción: "Señor, ten piedad de nosotros". Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ahora en la página 280, profesamos nuestra fe usando las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos,
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó la mía e hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está para vivos y muertos, y sobre nosotros no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, que posee del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria por los profetas. Creemos en el Santo, Santa y Católica y Apostólica, que conocemos un solo bautismo para perdón de los pecados, que recibimos los sabios de y la vida de tu futuro. Amén. Fórmula 6, está en la página 314. En paz oramos a ti, Señor Dios. Por todos los seres humanos en su vida y trabajos diarios. Por nuestras familias, amigos y vecinos que están solos. Por Lyndon Park y Houston, por esta nación y por el mundo entero. Por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Por el uso justo y adecuado de tu creación. Por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión. Por cuantos se hallan en peligro, tristeza o cualquier otra adversidad, especialmente las naciones de Afganistán, Cuba, Haití y Nicaragua, Ucrania y Yemen. Por los que ministran a los enfermos, a los desamparados y a los necesitados. Por la paz y unidad de la Iglesia de Dios. Por todos los que proclaman el Evangelio y cuantos buscan la verdad. Por el arzobispo de Canterbury, Justin, nuestro primado Michael. Por nuestros obispos, Andy, Jeff, Héctor y Kay. Por Padre Greg y por todos los obispos y demás ministros. Por todos los que sirvan a Dios en su iglesia. Por las necesidades e intereses especiales de esta congregación, incluyendo Abigail, Ann, Becky, Jane, Carla, Aarón, Elías, Ana, Mercedes, Juani, Am, Rosa, Noah, Edward, Ramona, Alfonso, Elber, Salvador, Roger, Christy, Susan, Rebeca, María, Marta, Jenis, José, Christine, Humberto, para nuestros miembros y amigos de la tercera edad y para todas las familias afectadas por el virus. Oremos por los miembros del Comité de Obispo, Alejandra, Elsa, Erika, Gwen y Yesenia. Oremos por Maunet, nuestra misionera en Honduras, y por Good Jerry, nuestra estudiante en la República Dominicana. Ustedes pueden añadir sus propias peticiones en voz alta o en silencio de su corazón. Atiéndenos, Señor. Porque grande es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones de esta vida, especialmente por los cumpleaños de Bárbara, Pedro, Ricky, Monse, Andrew y Dania. También demos gracias a Dios por Petra, que ofrece las flores en el altar hoy para Dios en memoria de Pedro Argüelles. Pueden añadir sus propios agradecimientos. Gracias por ayer. Teníamos fue un gran éxito.
Gracias, Señor, por esa gran bendición. Amén. Te exaltaremos, oh Dios nuestro Rey. Para siempre. Te pedimos por todos los que han muerto, especialmente Rinche, para que tengan un lugar en su reino eterno. Señor, concédeles tu misericordia. Porque en ti han confiado. También te pedimos por el perdón de nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Padre de toda bondad, en tu compasión perdona nuestros pecados. Los conocidos y los desconocidos, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Sustenta a tus siervos con tu espíritu, para que vivamos y te sirvamos en novedad de vida, para honra y gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre de todos, te pedimos por Pedro Agüeres y por todos aquellos que amamos, pero ya no vemos, concédeles descanso eterno, que la luz perpetua brille sobre ellos, que su alma y las almas de todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortaleza en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. De pie, por favor. La paz del Señor sea siempre con ustedes. La paz del Señor. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. De pie, por favor, siéntase, por favor. Otra vez, buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Iglesia Episcopal San Albán en el 20º domingo después de Pentecostés. Para aquellos que están mirando desde casa o desde el trabajo, gracias por acompañarnos y los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si es usted nuevo en San Albán, ya que esté presente o nos esté viendo en línea a través de Facebook Live, que nos haga saber y personalmente me complaceré de informarle más sobre nuestra gran familia San Albán. Para los anuncios que tenemos, y también quisiera llamar su atención sobre algunos de ellos. Recuerden que ofrecemos oración de mediodía cada martes a las 12 p.m. en inglés, y los viernes ofrecemos oración de la noche a las 6:30 de la noche a través de Facebook Live. Gracias a las personas que hicieron de nuestra venta de pupusas y de yalda un gran éxito. Un gran aplauso al equipo que organizó ese evento y las personas que donaron. Como dice doña Rosamed anteriormente, eso fue un gran éxito y toda la gloria a nuestro Señor siempre. Ahora, el próximo domingo, 30 de octubre, tendremos una celebración de Halloween aquí en San Albán. Yo quiero invitar a Yesenia para que nos dice cómo va a pasar ese evento, que sea muy, muy excelente para nuestros niños. Sí, so la semana que viene, el domingo que viene, vamos a tener un pequeño desfile para los niños. Es un trunk or treat, so los niños pueden venir en su disfraz. El mejor disfraz va a tener un premio.
También, si decide participar en el trunk or treat, que quiere decir que tú decoras tu cajuela. De tu carro lo decoras y el mejor decorado también gana un premio. Y tiene que poner dulces adentro para los niños también. Sí, el punto es de que también mientras los están pidiendo los dulces, pues traigan los dulces porque es parte del trick or treat. Si decora su cajuela, va a haber un premio para el mejor decorado. También con el niño, el mejor vestido, el mejor disfraz, toma el premio también. Y va a haber pequeños jueguitos, unos 2 o 3 juegos para los niños, para que se diviertan, y luego pequeños premios para eso también. Okay. Y eso es todo. Gracias. Entonces, les esperamos el próximo domingo con los carros muy, muy decorados. También el domingo 6 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos y Santas aquí en San Albán. Tenemos una hoja en la entrada de la iglesia con Doña Blanca, donde usted puede agregar los nombres de sus seres queridos que han fallecido. Así podemos recordarlos ese día en el servicio. Pueden traer las fotos de sus seres queridos que han fallecido y los pongamos en una mesa ese día y las bendecimos. Además, usted puede ofrecer flores en memoria a sus seres queridos que han fallecido. Además, tendremos el Santo Bautismo el Día de Todos los Santos. Nuestra campaña de mayordomía para el próximo año, el año 2023, continúa. Y les pido que consideren en oración llena su tarjeta de promesa para el próximo año y nos la devuelvan antes del 6 de noviembre. Y si no está al día con su promesa para este año 2021, oro para que pueda actualizar sus promesas. Esta tarde quiero invitar al señor José Gutiérrez para darnos su testimonio de su entendimiento de ese concepto mayordomía y lo que significa esa gran familia Salamán para él. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, como quiera, yo creo que muchos ya me conocen. Soy José Gutiérrez. Un poquito más de 2 décadas viniendo a la iglesia. Tengo 4 hijos. Van a disculpar. Normalmente soy muy emotivo cuando hablo de mis hijos. Bueno, ellos crecieron acá y sirvieron en la iglesia. Y desde al principio también yo pues iba a otra iglesia. Pero luego empezamos a venir y nos gustó venir a la iglesia y fuimos aprendiendo el sistema de todo lo que es envolverse con la iglesia. Y como digo, mis hijos crecieron acá, ellos sirvieron y yo creo que a veces uno pues no sabe cómo se llama en sí cuáles son los lo que uno puede dar en la iglesia. Y a través de la mayordomía a veces vamos conociendo que, porque mucho, como uno está acostumbrado a ir a iglesia, otra iglesia por decirlo, pero nunca sabe, va a la iglesia y pues nomás llega y se sienta, oye la misa y se va para la casa. Pero cuando uno entra aquí a la iglesia, poco a poco se van volviendo con lo que es el servicio de la iglesia, y eso incluye, es cierto, a la mayordomía. Normalmente yo no soy muy, ¿cómo se llama?, muy bueno para hablar aquí, porque pues la verdad no, soy muy
Y, pero a través de estos años que he estado aquí en la iglesia, pues he aprendido un poco y me he envuelto bastante en el servicio. Y como muchos de ustedes saben, a veces no puedo dar el, digamos, el 100%, pero siempre que necesitan, siempre trato de estar acá. Otra cosa es, tenemos la tarjeta, como dijo el padre Greg, no se les olvide llenar la tarjeta. O sea, no es, digamos, una obligación que tengo que hacerlo y tengo que estar, digamos, cumplir al 100% toda la lo que se compromete en la tarjeta, pero la verdad es que no es, casi Dios nunca nos da, ¿cómo se llama?, una carga que no podemos tratar. Y a veces la mayordomía en la iglesia es una oportunidad para nosotros para mostrar las bendiciones que Dios le da a uno. Pero en mi caso, yo tengo mucho, digamos, no es como yo presento, digamos, mi servicio, sino que es como una un agradecimiento, porque Dios casi siempre nos da más de lo que nosotros podemos dar en, o prometer en una tarjeta. Como digo, no es una carga, y la pueden llenar, por qué motivo no pueden cumplir con todo, pues Dios entiende que a veces hay situaciones que uno no puede. O sea, no tengan miedo y pues llenen su hoja, y como digo, no hay carga que Dios no pueda, no nos da, que no nos podemos pasar. Es todo. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Don Ose. Como dice Don Ose, que es una manera de demostrar nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Entonces, todos nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado. Entonces, es bueno siempre que devolver un poco, no todo, pero un poco de todo que Dios nos ha hecho a Él. Ahora, mis hermanas y mis hermanos, estamos en la casa del Señor, donde cada persona bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está bienvenido para acercarse durante el tiempo de la comunión para recibir el sacramento. Pero si por alguna razón no desea acercarse para recibir la comunión, todavía hay una oportunidad donde alguien se acerque con sus brazos así para recibir una bendición por sí mismo o un ser querido. Y también quisiera recordarles que todavía tenemos más, un poco más artículos del evento de Yalda. No sé si ustedes no estaban ahí ayer, después del servicio se puede ver lo que tenemos en el salón parroquial. Y también demos gracias a Dios por la señora Zaida Padrón, que va a cocinar por nosotros. Entonces, después del servicio, vamos por atrás para comprar nuestra comida, que es una cortesía de esa familia. Ahora anden en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Del pan, bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor.
vino tú no lo diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. La gran plegaria eucarística A se encuentra en la página 284 del libro de oración común. Página 284. La Santa Misa de esta tarde se ofrece a la gran gloria de Dios en honor a sus santos y santas y siervos, y también en memoria de nuestro hermano Pedro Argüelles, que fue llamado a su Creador. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. En verdad, es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, porque tú eres fuente de luz y vida. Nos hiciste a tu imagen y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz, y dándote gracias se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias,
celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santificaros con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente ese santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Ahora, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, cantamos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro, tú que estás en los que ama la verdad, en el reino que nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor habite en nosotros, en el pan de la unidad. Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación. No, Señor, y ten piedad del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz. Olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permita que caigamos en tentación. No, Señor, y ten piedad del mundo, y ten piedad del mundo. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntese de Él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Amén.
Bueno, algo está arriba ya. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando la vida de la tierra, oh Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Amén. En la página 288, digamos juntos la oración después de la comunión. Eterno Dios, Padre Celestial,
de tu Salvador Jesucristo, tu alimento, de sus cuerpos, de su sangre, envíanos a vivir después. Y ahí se siente el corazón por Cristo. Amén. Ahora que la paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, donde quiera que se encuentren, y permanezca con ustedes hoy, mañana y siempre. Amén. En este canto de salida quiero que todos me ayuden con sus manos para darle vida. Así. Todo. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los pueblos de tu hermano descansaré. Grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia, gozo cantaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son tus maravillas, sobre los montes del collado te ha amado cantaré. Grande es tu hermosura, y al estar en tu presencia, gozo danzaré. Ah, Señor, alabaré. Oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son tus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande es tu nombre. Vayan en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias. Grande Jehová, grande es tu nombre.
grande Jehová, grande.